bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Salud. Mi nombre es Rosa Taramona Aparcana, soy licenciada en Psicología Infantil y hoy día vamos a hablar acerca de la estimulación de la inteligencia sensorial en niños de 6 a 12 meses. Nos acompaña la señora Cintia con mi amigo Marquitos, y que va a apoyarnos en todo lo que es el proceso de estimulación de la parte visual, de la parte auditiva y de la parte táctil. Vamos a empezar con la estimulación visual. Siempre tienen que tener en cuenta que los niños pequeñitos, entre los 6 y 12 meses, lo que tienen es que ejercitar el movimiento de la vista. Entonces podemos hacerlo inicialmente con un pompón rojo. Hay que ponerlo de 20 a 30 centímetros de distancia, hacer que el niño fije la mirada y que dirija la vista en dirección al movimiento del pompón. La idea es que el niño fije la atención y gire la cabeza de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo, cerciorándonos de que siempre tenga contacto visual con el objeto. ¡Muy bien, amigo Marco! ¡Lo has hecho muy bien! Otra cosa que podemos hacer para trabajar la parte visual es comenzar a mostrar tarjetas de figuras. A partir del sexto mes ya uno puede presentar láminas de todos los colores y hacer el mismo movimiento. A ver, amigo Marco, vamos a ver a la vaca. Mami nos la va a enseñar. ¿Cómo hace la vaca? Mu, un poco más cerca, recuerde siempre de 25 a 30 centímetros. ¿Cómo hace la vaca? Mu. Esa vaca, la vaca. ¿Dónde está la vaca? A ver, miramos otra vez. Si el niño, como se dan cuenta, se distrae, usted otra vez vuelve a centrar la figura para que vuelva a mirarla y hacer el seguimiento. Eso, hacia arriba, amigo. ¡Eso, la vaca! ¡Muy bien! ¡Aplausos! Sí, muy bien, lo estás haciendo, amigo Marco. Otra cosa que podemos hacer es trabajar la parte de discriminación auditiva. Los niños pequeños pueden discriminar diferentes tipos de sonidos. Podemos empezar con un sonido agudo como el de la campana. No tiene que ver el objeto. Póngaselo de ese lado y mientras que no lo vea, hágalo sonar. Muy bien. Eso, muy bien. Igual para el otro lado, lo que tenemos es que cerciorarnos de que el niño discrimina la dirección de donde viene el sonido. Muy bien. Entonces podemos empezar con un sonido agudo y después con un sonido vibrante. Igual, hágale sonar. Muy bien, hacia el otro lado. Muy bien, en casa lo que debemos hacer es tratar de buscar toda clase de sonidos. Podemos poner piedritas dentro de una botella, payares, frijoles, o dentro de una cajita de cartón, o dentro de una cajita de plástico. La idea fundamentalmente es hacer que el niño vaya discriminando y escuchando diferentes sonidos y vaya buscando de dónde viene el sonido, ¿no? La dirección de dónde viene el sonido. Muy bien, lo estás haciendo, amigo Marcos, te felicito. Otra cosa que debemos trabajar y estimular durante esta etapa es la parte del desarrollo sensorial a nivel táctil. Los chicos procesan todo con relación a su piel. Es importante que uno le haga tocar cosas con la mano, siempre teniendo cuidado que esto se desarrolle fundamentalmente en la yema de los dedos, luego alrededor de la boca, que hay bastantes terminaciones nerviosas, y en los pies, en las plantas de los dedos y en los deditos. Entonces vamos a empezar a ver, amigo, con una pluma, algo que es suave. Mamá nos va a pasar en las manitos. Primero empezamos. Eso, ¿cómo es? Suave. Siempre es importante irle diciendo la característica del objeto. Suave, ¿no? Suave alrededor de la boca. Suave, ahí sí, qué rico. Uy, ¿no te gustó? ¿No? Y en los pies. A ver, amigo, vamos a quitarnos las mediecitas. ¿Y quién son esos pies? Ay, qué gracia. ¿Te gusta? ¿Eso te gusta? ¿Sí? Ay, que es una pluma. ¿Cómo se siente la pluma? Suave, es muy suave. Siempre debemos ir dándole las características del objeto y observando cómo es que el niño va procesando esta información. Siempre se trabajan los objetos en contraste. Si le pasamos un objeto suave, después tenemos que pasarle un objeto áspero, una textura áspera de este lado.
Igual, los pies, que es áspero. ¿Cómo se siente? Áspero. ¿Qué es eso? Áspero. Ahora en las manitos. Áspero. ¿Cómo se siente? Áspero. ¡Ay, te ha gustado el áspero! ¿Te gusta más el áspero que el suave? Áspero, ese no te gustó. Otra vez, alrededor. En círculo, siempre recuerden que hay que pasar los objetos en círculo. ¿Poquito? ¿No? ¿Ya no? ¿No? ¿Ya no quieres? ¿No? Tú lo quieres agarrar. Áspero, ¿no es cierto? Áspero. Por ejemplo, también podemos pasar una textura que sea liso y rugoso. Siempre las texturas en contraste. Entonces, este podemos pasar para liso. A ver, igual liso. Liso, ¿cómo se siente? Liso, ¡ay, qué suavecito! Liso. Uno puede pasar las texturas o debe pasar las texturas en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando lo van a bañar y lo tienen solamente en pañal, pueden aprovechar Salud Caballero para pasar todas estas texturas. Liso, liso. ¿Cómo se siente? Liso. Muy bien, y ahora vamos a pasar rugoso, rugoso. Ahí está, rugoso, eso. ¡Ay, que tiene bolitas! ¿Es cierto? Rugoso. ¿Cómo se siente? ¡Rugoso! ¿Ah? A ver, siempre las manos. A ver, y alrededor de la boca. ¿Qué? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? ¿Estás trabajando muy lindo? Sí. Otra cosa que debemos trabajar dentro del tacto es lo que se llama tacto profundo y tacto ligero. El tacto profundo tiene que ver con la presión, ¿no? Y que tiene que ser en las zonas musculares. Y el tacto ligero es pasar suavemente con el objeto. Entonces acá tenemos una pelotita, se llaman pelotitas sensoriales, son estas que tienen puntitas y mamá no va a pasar por todo el cuerpo, ¿ya? Primero tacto profundo. Círculo y presión. Ahí está, despacito mamá nos va a hacer. En casa de preferencia sin ropa. Despacito. Sí, las piernas. Siempre en la parte muscular. Brazos, piernas. Entonces, primero tacto ligero y luego la presión es tacto profundo. Tacto ligero y tacto y ahí presione profundo. Primero ligero, suavecito y luego presión profundo. Siempre, como les digo, se debe mandar información sensorial que sea opuesta, ¿no? Si trabajamos la parte ligera, luego profundo. Si trabajamos rugoso, liso. Si trabajamos suave, áspero. Siempre la información que se debe proporcionar es a nivel de organización de opuestos, porque eso permite organizar al sistema nervioso la información que se le está enviando al cuerpo. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por hoy en la sesión de estimulación de la inteligencia sensorial. Bien, y nos toca despedirnos. Hasta el próximo programa, pero por supuesto, continúe comunicándose con nosotros. Asista regularmente a su médico, haga bastante ejercicio y por supuesto, aliméntese muy bien. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima. Dios les bendiga. Permiso.